La noticia en general ha sido muy bien recibida por el sector empresarial, ya que esto siempre supone un alivio de cara, sobre todo, a las contrataciones indefinidas. Pero mejor que yo nos lo va a decir José Luis Bertolín, que es el gerente de una de esas empresas ubicadas aquí en el Polígono La Paz, la empresa J-Gorbe Mutesa. Muy buenos días, José Luis. Buenos días, ¿qué tal? Bueno, supongo que bien recibida, ¿no? Sobre todo por las dificultades que os encontráis aquí los empresarios día a día, ¿no? En una provincia como la de Teruel. Hombre, así es, toda ayuda es poca, eso sí que es cierto que es muy bien recibida. Luego, claro, ya empezamos con los matices en el sentido de ver el hándicap que tenemos las empresas ubicadas en este tipo de provincia, en Teruel concretamente. No sé en qué se va a traducir en vuestro caso, si os va a animar también a hacer más contratos indefinidos, a contratar más personal. Realmente yo, por lo que he podido calcular, a mí me afecta un 5%, creo que es de las primeras medidas que han hecho. Realmente, si hacemos números, es una ayuda, pero es una ayuda pequeña. No es una ayuda lo suficientemente grande como para que nos anime a poder fomentar la contratación, que es lo que quisiéramos, por supuesto. Uno de los objetivos, además de incentivar un poco la contratación, como tú bien decías, y sobre todo fijar el empleo, es también luchar contra la despoblación. No sé cómo lo ves esto. Sí, es básico. Ten en cuenta que en la provincia de Teruel desde hace muchísimos años tenemos el hándicap de tener una población muy, muy baja. Y bueno, si tuviéramos realmente todas esas ayudas, podríamos fomentar la contratación, que es lo que estábamos hablando antes. Te pongo un ejemplo, un hándicap. Yo, por ejemplo, podría contratar más personas, sobre todo por la formación. Aquí en la provincia de Teruel no tenemos formación. En mi sector, el sector de la madera, tenemos grado medio, pero no tenemos grado superior. Tenemos que ir a Valencia o a Zaragoza para coger grado superior. Podríamos, por supuesto, ser una empresa atractiva para poder esas personas que vengan a trabajar aquí y a la provincia, pero no podemos ahora mismo. Vosotros en vuestra empresa, ahora mismo, ¿cuántos trabajadores tenéis en nómina? No sé si están todos indefinidos. ¿Cuál es la situación de ellos ahora mismo? Sí, son todos indefinidos y son 23. Lo que te decía antes de la formación, tenemos trabajadores de toda la vida. ¿Por qué? Porque los tenemos que formar nosotros. Como no tenemos tenemos ese hándicap de la formación, vienen aquí, los formamos y la verdad es que se quedan para toda la vida con nosotros. Como tú bien decías, varios hándicaps, no solo el de la formación. Quizás otros también por estar en una provincia, pues una de las más despobladas. Este tipo de ayudas ha sido bien recibida. ¿Os han dicho más o menos cuándo podríais empezar a beneficiaros de ella? No lo sabemos. Creo recordar que todavía la normativa tiene que salir, todavía se tiene que desarrollar. Vale, entonces yo ahora mismo no sé cuándo va a ser la aplicación, ¿sabes? Pero hablando de otros hándicaps que tenemos, por ejemplo, comentabas tú, pues tenemos el tercismo. Yo como empresa, como industrial aquí en Teruel, no tenemos carpinteros, metalistas, hierro, pintura, como en una ciudad grande. Tenemos que fabricarlo todo nosotros, es un hándicap. Y otro, por ejemplo, pues es el transporte. Aunque estemos en el siglo XXI, hay empresas de transporte pues que no quieren pasar por estas ciudades porque no les sale rentable o tenemos que pagar un extra plus para que recojan nuestras mercancías. Con lo cual eso se traduce que al final todos los costes operativos de mi empresa son superiores a una industria parecida a la mía en una ciudad grande. José Luis, muchísimas gracias. A vosotros, muchas gracias. Bueno, pues ese sentir de del sector empresarial aquí en la provincia de Teruel, un sector que es conocedor de las dificultades que tiene, sí que es verdad que ve con buenos ojos cualquier tipo de ayuda, en este caso está planteada por el Consejo de Ministros. Gracias, Alfonso. Vamos a recordar esos incentivos para las empresas, tanto las que están ya ubicadas en la provincia de Teruel como las que podrían ubicarse, y también ayudas para esos municipios de menos de 1.000 habitantes, que son unos cuantos en la provincia de Teruel. Eso es, serían ayudas al funcionamiento para que las empresas se instalen en aquellas provincias más despobladas y así mejorar la despoblación y también crear más empleos. Hay que decir que estas ayudas serían para provincias con población por debajo de 12,5 habitantes por kilómetro cuadrado, entre las que se incluye Teruel. ¿Qué beneficios fiscales tendrían? Pues sería un 5% para contratos indefinidos ya existentes, un 15% para nuevos contratos indefinidos que sean de nueva creación y un 20% para nuevos contratos indefinidos en municipios de hasta 1.000 habitantes. Hay que recordar que en el caso de Teruel sería para 219 de los 236 municipios turolenses. Gracias, Nerea. Eduardo. Ayudas que ahora están reclamando algunos partidos políticos para Zaragoza y Huesca, pero es que hay que cumplir unos requisitos, que es el tema de la densidad de población. No, claro, pero los requisitos se ponen y se quitan.
Claro, quiero decir, el requisito de la densidad de población, vamos a ver, las cinco comarcas con mayor renta en Aragón son las cinco del Pirineo, que de población van flojitas, pero de renta van bien, ¿vale? Entonces, esto es difícil de entender, quiero decir, porque claro, estamos hablando de provincia. El cuarto municipio que históricamente había sido el primero con mayor renta de Aragón es Andorra. Pues en Andorra bonificamos también donde más renta hay, también es uno de los lugares donde más renta hay, también bonificamos. Hace unos meses contábamos el aumento de renta que se está dando en la zona del el Bajo Aragón, cuencas mineras, más Albalate del Arzobispo, Calanda, en toda esa zona se está dando un subidón tremendo. Parece ser que algo tiene que ver el tema de Motorla y la especialización productiva en la zona. Es decir, claro, provincia es un concepto, es un ámbito suficientemente concreto para actuar a nivel quirúrgico. Hombre, desde Europa sí. Pero claro, aquí uno se mira después los niveles de renta por municipios y resulta que en Teruel, ojo, los niveles de renta salen de las declaraciones del IRPF en las que no entran los ingresos por la política agraria común, ¿vale? Eso hay que tenerlo en cuenta porque hay zonas como el sur, como Teruel, en las que estos ingresos son bastante elevados. Entonces, claro, en los pueblos de menos de 1.000 habitantes, que es donde parece que se concentran los problemas de población, la renta media en Teruel es de 19.000 euros, la renta media en Zaragoza, provincia, es de 19.540. Hay que concentrar la ayuda en Teruel, incluyendo esas zonas de mayor renta, y dejar de lado Zaragoza. Claro, si nos vamos a provincia, la renta en esos pueblos pequeños es de 23.394. Claro, incluimos a los del norte con el tema del esquí y el turismo. Claro, pues bien, pues todo lo que sean ayudas, pues ya me parece bien que se den ayudas, y si las dan para mi país, pues mejor que se las den a países vecinos, ¿no? Y más con la pujanza que tienen en algunos casos, pero claro, quizá un poquito más de tema quirúrgico, ¿no? Vamos a ver la estabilidad en el empleo entero, que es una mañana que llevo toda la mañana intentando sacar, pero que no hay manera de conseguir vía INE. Es decir, ¿cuánta estabilidad o inestabilidad tiene el empleo en Teruel para que tengamos que subvencionarlo más que en otras zonas? Es decir, esto hay que explicarlo. Y luego hay otra cuestión que también debería aclarar un poquito el gobierno, que parece que no está nada clara todavía. Cuando te dicen bajar un 5, 15 o 20% las cotizaciones sociales, estamos hablando sobre el total de esas cotizaciones, 30,6% en un autónomo, 29,6% y 6,75% empresa y trabajador en el trabajo por cuenta ajena. O sea, ¿le quitamos un 5% a eso o es un 5% de eso? Eso podrían aclararlo para saber un poquito más si vale la pena o estamos hablando del chocolate del loro. Mónica. Yo creo que es positivo que se pongan en marcha al fin estas ayudas y hay que recordar un poco cuál es el proceso. Lo que hicieron en Cuenca, en Teruel y en Soria fue acudir a la Unión Europea para reivindicar que les pudieran aplicar las mismas ayudas para combatir la despoblación que se está aplicando en el norte de Europa. Tienen esa autorización, entonces es el gobierno el que tiene que aplicar estas ayudas. ¿Por qué son solamente en Aragón la provincia de Teruel? Porque cumplen los requisitos de la densidad de población de los 12 habitantes por kilómetro cuadrado. Se abrió una posibilidad que no está todavía cerrada, que sería mirar una continuidad espacial que podría ayudar a que se incluyeran también zonas de Zaragoza, estoy pensando en el campo de Daroca, también la zona de Belchite podrían llegar a beneficiarse de ello, pero esto es una carrera de fondo, este es el primer paso. Ya hemos conseguido que provincias españolas puedan tener las mismas ayudas que tienen de los países nórdicos contra la despoblación. Entonces, hay que explorar todas las ayudas que están recibiendo en el norte de Europa y si tenemos la posibilidad de que zonas de Aragón se puedan acoger a ellas, insistir y hacerlo. Lo que no es de recibo es que esta medida que estaba incluida en los presupuestos generales del Estado se vaya a aplicar cuando llegamos al mes de octubre, noviembre. Esto requiere un estudio, pero casi dejamos que se nos pase el año y ya no figuraba en el proyecto de presupuestos del año que viene. Así que bienvenido sea, vamos a leernos bien la letra pequeña que salga mañana de lo que apruebe definitivamente el Consejo de Ministros y vamos a explorar qué más ayudas podemos conseguir para esas zonas despobladas de Aragón, de las provincias de Zaragoza y de Huesca, que también las hay, para intentar conseguir que esas ayudas les lleguen a través del Ministerio de Reto Demográfico. En el caso de Teruel son unas ayudas que son específicas, que tienen que cumplir unos criterios que fija la Unión Europea, no el Gobierno de España, entonces hay que completar esas ayudas a las zonas de Zaragoza y de Huesca con ayudas que nos puedan llegar de otras vías, en este caso sería de las 130 medidas que aplican desde el Reto Demográfico. Claro, pero es que, claro, si estamos de acuerdo prácticamente en todo, voy a decir, yo al meollo que te voy a decir, ¿solo despoblación?
O sea, el único factor a tener en cuenta es despoblación. Me parece una barbaridad. Me parece no, una no solo, te lo estaba explicando, es decir, también. El empresario estaba diciendo que tenían problemas con transporte porque no siempre les pasaban a recoger la mercancía porque las infraestructuras de Teruel no son tan buenas como pueden ser quizás las de la provincia de Zaragoza en la mayoría de las zonas. Oscar nos puede explicar en uno de sus gloriosos reportajes sobre cierto productor de cerveza en el sobrepuerto, ¿verdad? De los problemas de transporte que el hombre estará con una risa de oreja a oreja viendo lo que pasa en Teruel. Es decir... Bueno, ese caso es una fábrica de cerveza que decía que para enviar cada palet tardaba hasta meses a veces cuando tenía que enviarlo. Bueno, yo estando de acuerdo en Huesca, en que hay que ser, creo que más quirúrgicos en la manera de dar las ayudas, lógicamente tienen que ser bienvenidas, ¿no? Históricamente en la lucha contra la despoblación ha habido muchas palabras y muy poquitos hechos. Bueno, esto, aunque sea mejorable, son hechos al fin y al cabo, ¿no? Así que... pues está bien que llegue y en cierto modo también a lo mejor le sirve al gobierno, a Pedro Sánchez, para mejorar esas relaciones que quizás han quedado un poco resquebrajadas con Teruel Existe después de lo de la agencia espacial en la que... Y con el gobierno de Aragón también, ¿eh? Sí, claro. Después de la agencia espacial, como decía, en la que el gobierno lo que ha hecho es ir en contra de lo que el propio gobierno dijo anteriormente, porque la ley de ciencia y ese decreto de descentralización habla de que hay que tener en cuenta la cohesión territorial, etcétera, etcétera, y los requisitos que han sacado para ver qué ciudad alberga esa agencia espacial no van en esa línea, es decir, se están yendo en contra de lo que ellos mismos dijeron que iban a hacer.